Confieso haber asesinado 7 gatos, haber dejado con solo 3 piernas a 2 más y estrangular a todas las chicas que me han mostrado ese comportamiento arrogante de felino callejero. He puesto a prueba la caída firme de los gatos y las mujeres gato. Todas las mujeres gato al caer de más de 15 metros de altura han muerto inmediatamente. El Memo estaba obsesionado con una vieja que ni caso le hacía. Además, ¿cómo le iba a hacer caso? A las mujeres no les atraen los endebles, ni los conmiserados, ni los pinches melosos, ni los encimosos, los que le juegan al investigador, los pinches inseguros, ni los celosos que aburren con su discurso del patito feo. Tanta miel pone de la verga a cualquiera. El juego de los adultos es el sexo. Ni modo que invitar a Tania a jugar a las muñecas. Que no mame, pinche Mimirris. Según le juega al open mind, platica de libros y películas bien densas, pero se espanta de la verga y se abraza de los huevos. Pinche falso. Hace cualquier cosa para parecer interesante el hijo de su puta madre, pero en realidad es un pinche anatematizado con ideas de telenovela del Canal de las Estrellas. Me miro al espejo y reniego la existencia. La imagen representa el maltrato a mi carne y alma. Despierta, como siempre, el asco. Ahora resulta que los años nos hacen buenos. No es verdad. Los viejos cargamos a cuestas la podredumbre de todo aquello que no se culminó. Los cadáveres de deseos que nunca ejecutamos. Cada mañana al abrir los ojos y descubrir un nuevo día, siento el dolor más profundo y la pena más honda por mí. Otra vez, existir un día más. Todo alrededor es pequeño, limitado y feo. Así es para los pobres. Todo es siempre empequeñecido, amontonado, restringido, siempre limitado, con limitaciones hasta en el deseo. En la ebriedad se pierde todo sentido de la estética, Hank. Todo es una fantasía. Es nuestra imaginación que trata de evitar a toda costa la realidad apabullante. Jamás verás caminar para hijo un guarache achicharrado y una zapatilla de cristal. Para poder andar, ambos deben ser zapatillas o guaraches. Los borrachos siempre nos asemejamos al primer ejemplo. Las chicas ebrias, como nosotros, entran en esa categoría. Un verdadero bebedor prefiere el alcohol que las mujeres. Ese 30 de junio de 2017, en pleno festejo del 497 aniversario de la Noche Triunfal, ocurrieron estos hechos. Se dice que fue realmente una noche inusual. Nubes grises ensombrecieron casi hasta la oscuridad el Cerro de la Estrella y sus faldas antes del ocaso. El viento ocurrió silbando de forma espeluznante. Los habitantes de todos los pueblos cercanos a Culhuacán se resguardaron en sus casas, así que nadie pudo ser testigo del crimen. A la fecha no hay explicación de cómo había llegado Don Bernal al lugar donde fue hallado desmembrado. El velorio fue el sitio donde comenzaron a resaltar discretos comentarios acerca de la maldición, que por siglos pesa sobre la genealogía de los enemigos de Cuitláhuac. ¿Cuántos putos muertos he mirado descarnándose, caminando al mismo tiempo que son devorados por los gusanos que caen dejando el rastro por donde pasan? Eso sí, aún con sus corbatas y trajes caros, un tanto manchados por sanguaza, moco y pus, pero muy fina su ropa. Las féminas que atendieron el culo en gimnasios y broncearon la piel vagan con sus ropas de prestigiosas marcas hechas trizas. Maldita sea, me repito constantemente. Morir es lo único seguro, pero me niego a hacerlo en manos de estos despojos detrás de nosotros. En
Thank you.